El baño biológico es un procedimiento de sustracción inofensivo de las garrapatas y los parásitos que atacan a los bovinos, impidiendo la reproducción de los huevos del insecto. Su filosofía se basa en la no utilización de elementos químicos, produciendo resultados eficaces y disminuyendo los costos en los que los ganaderos deben incurrir por el uso de los agroquímicos. La idea es que combate cualquier tipo de garrapata, porque como es un hongo, contamina totalmente. Nosotros no conocemos exactamente la composición del producto, pero sabemos que está basada en hongos como el Bauberia baxiana y otros que permiten entonces que la garrapata se intoxique y de alguna manera empieza a hacer que sus huevos no eclosionen todo el tiempo, haciendo que cada vez la carga parasitaria del animal sea menor. Hongos como el Bauberia baxiana son utilizados para controlar las plagas que se mezclan con el ganado, ya que crece de forma natural. En el caso del producto biológico, la seta ingresa rompiendo la epidermis del parásito y se desarrolla dentro de él, expulsando toxinas que le provocan la muerte. El producto, digamos que tiene una relación costo-beneficio muy alta porque al no estar en el animal, tenemos un animal saludable, no tenemos garrapatas succionando la sangre de la res. Pero además, al ser inocuo, no estamos contaminando ni el animal, ni a las personas que lo aplican, ni los suelos. Por lo tanto, no estamos haciendo un daño ecológico. Estamos justamente cuidando el ecosistema en todo sentido. La ventaja de estos productos es que su aplicación depende de la condición en que el animal se encuentre y no se lleva a cabo de formas iguales para todo el ganado. Este proceso no requiere de control estricto en comparación a los agroquímicos y es importante que su realización se lleve a cabo en días secos, pues la lluvia retiraría gran cantidad del producto y no tendría el efecto deseado. La aplicamos dependiendo de la carga parasitaria. Básicamente se ha convertido en una ayuda porque el producto no lo utilizamos siempre, solamente cuando vemos que con un cambio de estación de lluvias a tiempo seco o de tiempo seco a lluvias y que las vacas empiezan a llegar con alguna carga parasitaria, lo utilizamos, de resto no. La no utilización de agroquímicos disminuye el estrés en los animales, que en muchas ocasiones da origen a otra serie de patologías que comprometen la salud de los bovinos. Además, los productores pueden ahorrar costos de inversión por lo asequible que resultan los productos biológicos, así como la disminución en la mano de obra por la reducción de ejemplares enfermos. Hay que tener en cuenta que hoy se volvió supremamente simple controlar garrapatas con el producto biológico, porque antes había que llenar una bomba de fumigación con 20 litros, colocarle el pesticida, tener un traje para aplicarlo con todos los cuidados que eso conlleva, careta. Bueno, aquí realmente cambia todo porque además no estresamos los animales. El animal termina su ordeño, se retiran las pezoneras y si vemos que hay algún parásito, simplemente con un atomizador, una simple mascarilla y unos guantes lo aplicamos. No es más lo que hay que hacer. Evitamos el estrés y el manejo que hay que hacer con el animal. Y además se vuelve supremamente rápido. Otras alternativas para el control de los parásitos se pueden encontrar en el pastoreo, que deja a los ectoparásitos a merced de depredadores naturales como las aves o la exposición del sol, que impide el desarrollo de la larva. Es importante variar los sitios en que los bovinos habitúan, puesto que la recurrencia produce una constante invasión de los parásitos.